Hoy nos encontramos a mayo 22, 2014, seguimos aquí en Paral 5, México, y es viernes. Cuenta, hermano, cortito así, resumen, ¿por qué tú quieres liberación? Yo quiero liberación porque necesito que mi alma se sienta liberada. Estoy en el camino del Señor Jesucristo, pero me he caído, me he levantado, me he caído, me he levantado, y ha sido una serie de te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y pues a través de buscar ayuda he encontrado que la raíz de todos los males pues está en el pasado. Y empezando primeramente porque pues de niño, en el embarazo de mi madre, pues había rechazo. Le dijeron a ella, le sugirieron que me abortara, que no me tuviera. Posteriormente pues ella se dejó con mi papá y se juntó con otra persona. Yo estaba de meses de nacido y me crió mi abuelita. Y en ese transcurso de 10 años que estuve con mi abuelita, pues sufrí violaciones por parte de mis tíos, de mi tía, de primos, y pues casi era así. Estuve durante años, como de los 5 años hasta cuando me llevó a mi mamá a vivir con ella, a los 10 años. Aún así todavía iba a la secundaria y había un primo que se iba, según él, los fines de semana a pasarlos allá con nosotros, pero iba porque pues mi mamá le decía que durmiera en mi cuarto. Pues ella no se imaginaba nada, pero él iba por eso. Ya, tremendo. Sábado. Bien, tremendo. ¿Tú actualmente sufres qué de drogadicción, ¿no? Ajá, y ya a raíz de eso, pues yo me traumé porque yo llegué a tener confusión con respecto a mi identidad. Fui a psicólogos y sexólogos, y pues ahí la sexóloga me dijo que yo tuviera relaciones con mujeres para que yo, o sea, como que yo me definiera, pues, si iba a ser ahora sí, hombre o homosexual, no sé, que yo me definiera. Entonces pues yo empecé a probar eso, y fue cuando mi esposa salió embarazada. Okay. Y pues eso pensé yo, que eso era ser hombre, pues, tener relaciones y tomar, fumar. Y pues ahí se presentó la oportunidad de que me volvieron a conocer la droga. Primero fue la cocaína, y estuve adicto a eso, pero no tuve mucho problema, o sea, era muy así. Sino que ya cuando yo conocí el crack, lo que es la piedra, es donde yo me envicié mucho y... No, sí, o sea, se hizo una adicción muy fea dentro de mí. Bien, vamos a... El testimonio que están viendo, hermano, se va completo, va a estar junto con la liberación, va a estar en el próximo libro, en un libro, así que vamos a dar muchos detalles ahora. Así que lo que está diciendo ahora, vamos a colocar más extenso en el libro, hermano. Bien, tú eres cristiano, de hecho, amas al Señor. De hecho, tú eres el que aquí en esta campaña Dios te está usando para llevarme, ser como mi conductor aquí, en el carro tuyo, me ha llevado aquí a toda la campaña, a toda la iglesia. Y eso Dios le agrada. De hecho, Dios le place eso mucho. Entonces, vas a ser libre ahora para la gloria de Cristo, que... Que vamos a orar para comenzar.